Hola, ¿qué tal? Soy Comiendo Vacuna, fundador y mentor de Counter Studio, y vengo a traerles un tip ninja de 3DS Max. Recuerden que los tip ninja son consejos y trucos para que ustedes puedan trabajar más rápido y de forma más eficiente utilizando el programa. En esta oportunidad quiero que hablemos sobre la transferencia de modificadores de un objeto a otro. En este caso tengo tres cajas. A simple vista, cada una es igual a la otra, son clones como copia de cada una. Es decir, lo que hice fue tomar la primera caja y clonarla como copia, ¿okay? Y luego hice dos copias. A la primera caja le encendí un modificador primero, le apliqué un modificador que se llama Twist, y el Twist me permite a mí girar el objeto para torcerlo un poco. Y luego enciendo el Bend. El Bend me permite a mí doblar un objeto, ¿okay? Ustedes pueden jugar con estas opciones, esto ya lo he mostrado en otros cursos de GoTrade Studio. Sin embargo, voy a encender ambos. Lo que no sabían, esto también lo he mostrado en otros cursos, ustedes pueden tomar modificadores que estén asignados a un objeto y asignarlos a otro. Por ejemplo, yo quiero que esta caja tenga este modificador de Twist. Entonces me apoyo en el Twist, lo arrastro hacia el nuevo objeto y el nuevo objeto ahora tiene un Twist. Y ahora yo quiero que el Bend se aplique al otro. Entonces puedo tener uno que tiene ambos combinados y cada uno de ellos. Este recibió el twist y este recibió el bend simplemente con arrastrarlo. Voy a deshacer un poco. A ver, perfecto, aquí y me voy a quedar en esta opción. En este momento yo tengo ambos modificadores instalados. Lo que no sabían, y este es el tip, la razón de este video, es que si ustedes seleccionan cualquiera de los modificadores, en este caso voy a seleccionar solo el twist, y presiono control y lo mantengo presionado y arrastro el modificador al objeto, el modificador se está copiando como una instancia. Por lo tanto, si yo regreso al objeto original y apago el bend y toco un modificador del twist, perdón, voy a deshacer, si toco el modificador del twist y lo modifico, está cambiando el otro en automático. Voy a probar ahora con el bend. El bend lo voy a encender. Con control presionado lo voy a arrastrar al otro objeto y se va a mover como instancia. Por lo tanto, cualquier parámetro que yo cambie en el bend original se va a copiarlo a los otros objetos. Para romper la instancia simplemente presionamos el botón Make Unique y ahora simplemente yo voy a poder mover la instancia de cada uno, perdón, los parámetros de cada uno sin afectar al otro. Y en este caso si quiero el twist y quiero mover el twist pero no quiero mover el otro objeto, lo hago único y luego puedo moverlo sin afectar el otro. Si queremos restablecer este vínculo, para restablecerlo simplemente hay que presionar clic derecho, eliminar el modificador y volver a arrastrar el modificador con control presionado para que vuelva a ser una instancia. Espero esté todo muy claro y le sirva más adelante para sus futuros proyectos. Un abrazo, full buena vibra, full rock and roll. Nos vemos en otro video. Hasta luego.